Vale, muy buenas noches, familia. Bienvenidos al canal, bienvenidos otro día más a Far Cry 5. Continuamos otra vez con la historia, con el modo sigilo. Vamos a terminar de... a ver si terminamos ya el sitio donde estamos. Estamos en la zona de arriba a la derecha. Ya tengo ganas de ir terminando ya el juego, porque la verdad, como no le metamos caña, se nos va a hacer largo, Nos falta más de la mitad, así que nada, para empezar yo creo que vamos a abrir ya una caja fuerte de estas. A ver qué nos toca aquí, ahí tenemos suerte. Ahora el del juego. Hola, querido. Buah, poco dinero. Bueno, por lo menos nos han dado lingotes, creo. Me parece que eran lingotes, así que nada, vamos a cogernos ya. Irnos a poner el super helicóptero. Va a ser lo primero que vamos a hacer, irnos aquí a poner el helicóptero. Espero que me escuche bien, se escuche bien el juego y se vea todo bien. Vamos a coger el helicóptero, sabéis que el helicóptero es la forma de viajar más o menos más rápida que tenemos. Voy a poner mi micro aquí, si no, poco me vais a escuchar. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Helicóptero, ¿dónde están? Qué pesado, no, otra vez por ahí. He comprado un franco de los buenos, por lo menos ya, esta vez. Mirarlo. Vaya pelea, ya van ahí. En otro momento vamos a sacar el helicóptero y si hace falta le meteremos también chicha. ¿Dónde está lo de sacarlo? Aquí. Voy a sacar un helicóptero de combate porque seguramente nos toque luchar. No tengo ninguno de combate, todos son de... de viajar, creo. A ver... te va a enterar. Vámonos de aquí. No nos toca reventarlo, ¿eh? ¿Este disparaba? Creo que no. No, este no dispara. Hay que remolir, pero gorda. Hay que irnos. Hay que huir. Si vemos que se nos complica, llamaremos a nuestro amigo y que venga y le dispare y ya está. Lo bueno, bueno, que nos dispara, tú. Vamos a marcar en el mapa de momento la zona donde queremos ir. Una misión cercana que tengamos. A ver, una misión cercana. Yo creo que aquí. A ver, ¿esta cuál es? O recoge carne de animal. Nada, o sea, atropellado. Esa era de la otra vez, que se nos complicaba. Está igual. Este igual. Va a tocar, yo creo que la más cercana es esa de ahí, Porque esta es principal, no la vamos a hacer de momento, la principal. No, bueno, que no, que nos vuelca el helicóptero. La madre que lo parió. Va a tener que ponernos serio, Va a tener que ponernos más serio, me cago en Dios. No digamos ni empezar, ya nos vuelcan el helicóptero. Bueno, cómo empieza esto. Bueno. Ya veremos si no me toca llamar a nuestro colega, para que nos defienda. Si vuelve a venir otra vez el helicóptero, el avión. Hemos dicho que queríamos viajar hasta aquí. Está más o menos un poquito lejos, pero bueno, con el helicóptero llegamos en un momento. Solucionado. A ver si llegamos corriendo. Buenas, Rubén Fernández. Como me parece una misión de las que tenemos que hablar primero, intentaremos aparcar bien el helicóptero. No creo que haya malos por ahí cerca. Pues espero. Además, tenemos la misión guapa de pescar al super pez. Cuidado que nos ven. Vale, tenemos una buena zona para acampar, así que vamos a ir descendiendo el helicóptero. Ya se llegan un poco de pasta. O la ahorra, buena, Trilon. O ahorra un poco de dinero. Y lo que haremos será comprarnos un helicóptero un poquito mejor. Por lo menos que dispare. Ahora aparcamos aquí bien. Se podría haber aparcado aquí perfectamente en mitad, pero bueno, a Fran le gusta hacer las cosas difíciles, ya sabéis. Tenemos la Tech-9, miradla, que está en una pistola nueva. Y el rifle. A ver qué dice nuestro colega. Vigilo los caminos para Eli y le cuento lo que traman los santitos. Antes este lugar estaba lleno de niños riendo y jugando al béisbol. Yo les enseñaba. He jugado en liga. Vete de aquí. A ver, tengo que cambiar el sector de tiro. Menos mal que has venido. Hombre, menos mal. Vale, cuéntame. Hola otra vez, Broncas. He jugado en ligas menores. Fui parador en corto de los Pumas del condado de Hope. Pero hace mucho, antes de esta maldita guerra.
He estado mirando mis antiguos cromos de béisbol. Esos cabrones de la secta se cargaron a todo el equipo. Habría jurado que tenía la colección completa, pero me faltan algunos. Para ahora que recoger algunos cromos. Alguno, pero necesito la colección completa. Cuando los tengas todos, ven a verme. Me encanta hablar de los viejos tiempos. Muy bien. A ver dónde están esos cromos. Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos otro, ¿vale? Pues vamos para allá rápidamente a recogerlos, ¿no? Yo creo que podía haber ido ahí rápido, ¿no? A ver. Bueno, está bastante lejos, ¿eh? Yo creo que bajamos. Vamos antes. Bueno, podemos venir aquí, sacamos otro helicóptero, ya que nuestro estaba un poquito tocado. Ya que hemos rozado el arbolito ese que había ahí, el tronco de madera. Vale, ya estamos aquí. A ver, el primero tiene que estar. ¿Pero hemos reunido 9? ¿Qué cojones? 9, pues aquí no hay 9 puntos, ¿eh? Estarán por todos los lados, a ver. Carne animal. De momento solo veo esos 2 puntos. A lo mejor es que hay muchos por ahí, ¿vale? Vamos a intentar a ver si es que hay muchos. Saca un helicóptero de aquí de la zona. Este de aquí. Y ahora dónde están sus cromos. Vale, supuestamente por esta casa de aquí. Ahora nos pegamos, ahora nos pegamos, tranquilo. Bueno, Mike Welling. Les empecé también te dan cosas, sí. ¿Estos lobos? ¿Habéis ya cambiado de arma? Vamos a enterar. Primero muerto. Han pillado cambiando de arma los cabrones. ¿Habéis visto la tandem cómo va, no? Muerte. Vale, y lo salvamos ya. Maldito lobo, tú. Gracias, agente. Venga, va. Lo liberamos, que esto al final es bueno para nosotros. ¿Te puedes acercar un momento? Tenemos casi todo, todo lleno. Vamos, venga, va, cuéntame dónde está el sitio de dineritos. A la cima del pico Raptor. Si quieres verlos, el camino arranca en la atalaya. Te advierto que está en territorio de los santitos, así que ten cuidado. Vale, me gusta. Luego iremos a ver ese sitio. Que suena que va a haber bastante dinero, ¿eh? Aquí no se puede entrar, por lo menos por ahí. Un oso marrón. No se podrá romper. Vamos a mirar si esto se puede romper. Si puedo romper, entraremos por aquí. Si puedo romperse, sí. Vale, perfecto. Y entra por el techo. ¿Tú quieres entrar por la ventana? ¿Qué te pasa, muchacho? Ahora sí. Creo que son miles de animales muertos, mira. Cabrones, tú. Mira, tu cuerpo de animales. A ver, dice. Vale. Nada tampoco importante. Brian, ¿estás ahí? ¿Qué tal esos experimentos? No parece que haya nada para coger, ¿eh? Importante aquí. Les prometí resultados para finales de semana, así que tienes que darlo todo. Con esto. La fórmula funciona. Ah, 5 de 12, ya tenemos 5 de 12, o sea, seamos rápido ya cogiendo cromos. Nada más. Llámame de todas formas. Vamos a ver aquí que tiene que haber otro cromo. Otro par de cromos, por lo menos. A ver. Ah, 2 de 9, no, lo que va, nos faltan más. Ajá, ya decía yo que esto iba a ser demasiado complicado. Allá tenemos el de aquí. El siguiente cromo. Hasta allí. Así que vamos a coger nuestro helicóptero y nos largamos para el siguiente. No, los jueces no son aún. Estos son los buenos, malos y corrientes.
Lo que vamos a hacer ahora es ir a la misión esa de pescar, que de ahí hay que pescar un pez súper grande. Pero tiene que estar súper guapo. Vale, vamos para allá. Ah, pues el siguiente cromo. Va a ser una misión larga, A la izquierda de la caja, una caja fuerte. Ahora abajo, a ver, a por allá, ahora damos la vuelta. Puede ser, que haya una caja fuerte, si no la haya visto, puede ser. Pero como estaba tan oscuro, no se veía mucho. Estoy aparcando por aquí. Como tenemos que volver a hacer la misión de la pasta. Aquí hay un lobo, ojo, lo he visto. Me gusta la casa, está reventada, Tenemos que cazar lo que podamos antes de que la caída arrase con todo. No quiero hacer ruido, voy a intentar no hacer ruido. ¿Solo hay un malo? Vale, parece que solo hay un malo, No me gusta. Muerto, perfecto. Los lobos se van, así que les dejamos que se vayan. Que tampoco valen de mucho por aquí. Vale, a hacer la misión. Nada por aquí, nada por allá. Botiquín y vamos hasta arriba. Mira, una caña de pescar que es igual que la nuestra, creo. No, la nuestra tiene una estrella. La nuestra es mejor que esa. Tiene que haber algún cromo en algún sitio. Ahí lo marca. Ya tenemos 3 de 9. ¿A dónde nos mandará ahora? Pues más cromos, a ver, ¿dónde nos manda? Tenemos 3 de 9, faltan un montón por coger a uno, así que... No, helicópteros no. Vámonos. Vale, no te preocupes, Trilon. Vale, vamos a mirar al siguiente, a ver si nos marca algo más. Por lo siguiente estará en otro sitio, porque ya me dirás tú a mí. Eso es de recoger... Eso llega a la antena del norte, que podríamos hacerle y luego coger eso de ahí. Las dos misiones podemos hacerlas, están bastante bien. Y luego ya ir bajando para acá. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a venirnos a hacer esta misión de aquí. Luego este y luego nos bajamos. Vámonos. No, otra vez no. Persigue el avión, el ese de caza, Parece que no se ve. 1900 metros. Ahora mismo vamos, Adriana, por el pescadito rico. Quiero hacer la misión esa, a ver si me sale. Que de momento no sé cuál será. Tiene que ser de la misión principal, creo yo. Y acordaros que subí hoy vídeo del Fishing Planet, y del... Ahora sí, hoy más, el del Demolition, Lo podéis ver ahí, bastante guays. Enseñar a pescar el Lamia Calva, que es un pez que está bastante chulo, que viene de la familia de los Gar. Y es bastante difícil de conseguir. O sea... Vale, cuidadito, que aquí tenemos una casita. Hay que hacer algo aquí, a ver. Simplemente es una casa, vale, no hay nada que hacer. Vamos a ir cogiendo un poco más de altura. Porque tenemos que ir a la antena aquella que vemos allí, A ver, ¿dónde está el avión? Vamos a hacer, ya que estamos, vamos a hacer esta, estamos al lado. Creo que esto se podía romper, ¿no? Si no me equivoco, estas antenas. Si esto era para romper. Así que ya que estamos, vamos a hacer un favor a la gente. A poco hay algunos malos por aquí, Los lobos, maldito. Vale, vamos por saco. Mi árbol, ¿qué pasa? Que está incendiado.
Ah, porque este tiene flecha. Un pavo. Ay, mira tú, aquí nos atacan todos los animales, ¿eh? Está, muchas gracias, Trilon. Vamos a ir recogiendo todos los animalitos que tenemos por aquí. Otro más por aquí. Vale, perfecto. No, el tío del avión no. Pesado, nano. Bueno, faltaba. Vamos a tener que reventarlo, lo siento mucho, pero vamos a tener que reventarlo. Ese nos acerca. Esta es la mía. Objetivo avistado. ¿A quién ha matado? Ha matado a alguien. Creo que era un aliado, si no me confundo. Pues está el cuar ahí. Tiene toda la pinta de haber matado a un aliado. Cabrón. ¡Impacto! El apoyo aéreo no ve nada. Cabrón. Voy a tener un bazooka aquí. Pero hay unos pavos, tú. Alucinas, ¿eh? Bien, me cago en la madre que te trajo en hundirse. Bueno, la antena ya está rota, o sea, ya está la antena de los lobos, así que no vamos a ir. Y lo reventamos. ¡Bomba fuera! Toma. Mira el tío cómo cae. Hasta luego, compañero. ¿Dónde ibas tú tan rápido? Personaje. El perro, tú. El perro importante aquí. Venga para arriba, hombre. Compañero, no mueras nunca. Estamos llenos ya de plumas, así que nada, vámonos de aquí. Cagando leches. No, no, es que es un coñazo los aviones, ¿eh? Tienen que perseguir todo el rato. ¿Dónde estamos? ¿Estamos muy lejos? Sí, aún estamos lejos de la misión, así que vámonos con el helicóptero. Ya los jabalís como corren, ¿eh? Uf. Hay que decir que tengo un vídeo de caza que veréis mañana de matando jabalís aquí en este juego. Muy guapo, ¿eh? Así que mañana todo el mundo atento al canal que habrá vídeo del Far Cry Call of the Wild. Y está un poco chungo para aparcar, ¿no? No pasa nada, Fran. Aparca donde sea, chavales. Ya casi me he muerto, tú. Madre mía, tú, te muero. Madre mía, que muero. La que hemos liado, tú, en un segundo, ¿eh? ¿Y consigo salir del agua, qué? Ay, mi madre, la que hemos liado. El maldito helicóptero. A ver. ¿Cómo va? Sube. Ya vamos. Qué mal salta esto, nano, a veces. Ahora. Hay que subir hasta allí. Habrá que dar por aquí la vuelta. Ahí todo el helicóptero. ¿Cómo me la ha liado? Buena, Raúl. ¿Cómo me la ha liado el maldito helicóptero? No, por aquí no podemos subir. Eso repara demasiado. Voy a dar la vuelta. Por ahí. Guau, no sé si se va a poder cruzar por ahí, ¿eh? Está difícil. Tan difícil como que va a estar imposible. Que va por aquí, imposible. Por aquí no se puede pasar, así que vamos a tener que intentar dar la vuelta por donde donde el puente. Me cago en la... Necesito helicóptero.
Ya lo sé, José Lucas. Hoy va súper mal YouTube. Ni de los vídeos, seguramente tampoco te haya notificado. Habrá que subir por allí. Por aquí. Por aquí, espero que sí que se pueda subir. Si no, sí, por aquí está el camino. ¿Te salía lo del gancho? Pues no lo he visto lo del gancho ya para subir, ¿eh? Pueden salir unas cositas ahí. A ver, con cualquier piedra puedes enganchar el gancho. Vale, ya estamos aquí. Dice, se me ha encargado también el mensaje. Se va volando, dice. Hasta allá arriba. Y es verdad, mira lo del gancho, donde está lo del gancho allí, ¿eh? Dios de mi vida, hasta allá arriba que nos va a tocar subir, ¿eh? Ya con la mojeta. Esto es lo que mola del juego, que al final te van saliendo tantos animalitos por ahí. Y aquí está lo del gancho para subir. Ah, pues chavales, pues para arriba, que nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Buenas, Titus. Mañana haremos un call, pues seguramente sí, mañana haremos call de Will. No pasa nada, a ver, por aquí esto es para bajar. Bueno, y por ahí se puede subir. Por aquí no se puede hacer nada, vale, así que es la siguiente entrada. Por aquí. Aquí se enganchará, a ver si no, se engancha ahí. Aquí sí. Y para arriba. Supuestamente se habrá lanzado desde aquí, tiene toda la pinta. He dicho que la única escapatoria es salir volando. Mucha gente, ¿eh? ¿De dónde? Pero escucho gente. Bueno, para arriba. A ver, parece que hay que caer allí. Perfecto. Y ahora allí. Vamos. ¿Qué pedazo de caja tienen aquí, tú? Wow, que hay que subir más aún. Hay que subir por aquí, como vemos. Tenemos las marcas señalizadas del camino rojo, así que hay que subir por aquí. Aquí pone que gancho. Vamos a ver si es verdad que es por aquí. Algún animal está atacando ya al perrito. A ver, un puma o algo. Aquí, canalla. Voy a dejar a mi perro tranquilo. Como corre. Vale, vamos a continuar con esta misión, que se nos va de la pinza. Hemos llegado hasta aquí, pero está en otra montaña, ¿eh? Aquí hay que hacer el balancete. Ahí estamos. Vale, pues parece fácil, ¿no? Saltar de aquí a allí. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Increíble, tú. ¿A qué me hace subir otra vez toda la montaña? ¿Pero qué cojones le pasa? No, me lo puedo llegar a creer. Me cago en su puta madre. Lo siento, pero la palabrota había que decirla. Me cago en su puta calavera. Qué manco en dice. Me cago en sus estampas. Ya estaba arriba, tío. Increíble, de verdad. Y ya estaba arriba, tío. Yo no sé dónde me dice que me han matado. Era un simple salto, vamos. Era un simple salto. Y voy y me mato. Cago en su estampa.
estampa, me cago en su estampa. Ya estaba arriba, tío. Ya estaba arriba. Hacerle un regalito. Se hundió el puente. Pero no mueren, tú. Toma, transfusión de sangre. Este está recogido de antes. Vámonos, va, a ver si ahora no morimos. Porque como muramos me da algo, ¿eh? Arriba. Antes ha sido porque he dejado mantenido el botón de saltar y creo que se ha abierto el paracaídas. Pero de todas maneras no es para que me muera. Disparamos desde la cadera y lo matamos. Coge munición. Igual moriré también por haber encendido el paracaídas. Ya antes he muerto por eso, tú te lo puedes creer. Buenas noches, el Gaffrey. No puedo creer que antes he muerto. Voy a morir otra vez, ¿verdad? Ya no puedo subirme al otro gancho, hay que saltar. Ya hemos llegado, madre mía, tú lo que hay por aquí. Compañero, ¿qué hacías por aquí? Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Mierda, que es una bomba de estas. Ahora sí. Pero mueren, ¿eh? A ver. Les cuesta morir. Pensaba que eran de las explosivas. A ver quién es el piezo de loot, señor. Dice, tanto escalar, llegó arriba cansado, muñeco. Y que lo diga Trilo y se cayó, me cago en 10. Increíble, macho. A ver qué más tenemos por aquí para coger. Mira, una llave, perfecto, que es la llave que nos hará falta para entrar a la casita. Aquí tenemos un comerciante, nada más por aquí. Un alce, tú. Me cago en 10, que venado. Para el Gaffrey, bienvenido a la manada, muchas gracias por suscribirte, muchacho. Vamos a recoger aquí nuestro guapiti. Comencé a caer un alce cuando lo he visto el cuerno. Vale, vámonos. A ver qué hay para abrir aquí. Ahora pone que es un caribú. ¿Hay malos? Mira tú. La mofeta de las narices. Aquí, no por no apuntar. Al final es dinero que nos vamos a llevar, ¿eh? Aquí, pequeño. Otro más que nos llevamos. Ahí estamos. Este dinerito luego lo gastaremos en comprarnos armitas, helicóptero y cosas de esas. Me dispara, estoy tan cerca de disparar, hijo. Ahora con esto y la caja fuerte que tenemos aquí estará llena de dinerito, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, llena de dinerito. Algo de dinero hay, a ver cuánto dinero hay.
unos 1000 y pico, una miseria. Otra misión para nada. Vale, siguiente misión. Que allá, que eso está para allá. O sea, tenemos que ir a por el helicóptero por narices. Hay que ir a por un helicóptero mínimo. Está súper lejos. Está súper lejos. Aquí teníamos un helicóptero, pero sabía dónde habrá ido. Y vamos a por otra misión. A ver, esta misión, ¿cuál era? Teníamos una misión de hacer lo de la pesca. A ver si la encuentro. Montaña de tal. Este se parece chula. No la veo cuál es la de esto, ¿eh? Así que nos marcaremos primero la que tenemos aquí, más cerca. La de 700 metros, a ver dónde está. Así que nada, un helicóptero, lo que hemos dicho. Sin helicóptero ahí no llegamos. Un avión. Yo creo que esta vez un avión, que me gusta más. Buenas, Pancho. Que el avión va mucho más rápido y creo que nos va a servir mucho más. Sí, por supuesto, Raúl, que puedes conducir coches, coches, de todo. Lo único que parece que ahí está súper alto. Y nos va a venir mejor un avión. Encima los aviones sigue tengo que disparen. Miradlo, qué chulos. Vamos a este rojo hoy. Los aviones sí que disparan esto. Está dentro. Venga. Véngate encima. A buen día. Que dispara bien. La cosa tiene que venir el enemigo ese a marearnos como antes. Está bien. Verás tú la que se lleva. Buenas, espera, Joan. ¿Dónde estaba mi grumete? Me ha tirado de la borda del barco. Y antes que se me dan mejor los aviones, toque, te lo esperé. Mejor los aviones ya. Vamos hasta allí. Muchas luces hay, ya veremos qué tenemos allí, ¿eh? Eso suena a avión enemigo. ¿No? Espérate que te trinque. Puta, digo, me habré adelantado. He hecho la maniobra así, digo, me adelantará. Me cago en 10, tenía que haber hecho más larga, aún estaba ahí. Los aviones no lo suyo, ¿eh? Sí, lo compras una vez y te lo dan siempre. Ahora veréis que tenemos otra vez el avión. Qué cabrón. Yo tengo que dejar que me adelanten. Ahora sí. Ahora sí, compañero. Ha saltado el piloto, pero me da igual, yo reviento el avión. Ahora sí. A ver cómo revienta en primera mano. Payaso, pesado. Bueno, buenas, Alex. ¿Merece la pena comprarlos todos? Si te sobra el dinero, sí, conteniendo unos cuantos. Pero luego haciendo misiones te los regalan también. Entonces tampoco hace falta comprar todos. Compras uno que dispare como este y los demás me los han regalado. Pues sí que es verdad que merece la pena comprarlos porque te ayudan mucho, sobre todo al inicio del factory. Vale, vamos a tirar ya dirección para arriba. Y a ver lo que tenemos allí, ¿eh? Ya me da miedo.
Supongo que habrá que hablar, así que vamos a intentar aterrizar el avión. Vuela alto, vuela alto. A ver cómo lo aterrizamos el avión. Reducimos bastante la velocidad. Y ya está, ya aparcado. ¿Veis? Ya deberías verla. ¿Veis, chavales? Apañado. Sube hasta arriba y cárgate el inhibidor. Aparcado. Joseph escuchó la voz. Lo sabe todo sobre ti. Mierda, mierda, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ha desaparecido, qué mal. El fuego se extiende. Mira, por aquí tenemos cerca algún. ¿Está el otro que queda? ¡Ay, hijo puta ese, tú! ¡Qué lo veo! Mira, el de aquí. Que me ha prendido fuego aquí, tú. Acá podemos hacer ruido ya, ¿no? Me han matado al perro. Cabrones. ¡Abajo! ¡Cuidado! Cuidado, sí, porque ya está aquí. Ha muerto, mira tú, por la... ¿Cómo se llama esto que tiene las granadas, tú? La metralla. Lo macho ha prendido fuego a medio sitio. Tenemos helicóptero para salir, bien, bien, bien. Vámonos para arriba. Destruye el inhibidor, pero no creo que hiciera falta subirme, ¿no? A ver. Que me caigo. No, subo, no lo puedo destruir, ¿no? De aquí no llego. El maldito. Tu casa. Muy bien, así vale. Un momento. Ponía vale. Que había cerca una misión el de vehículo. El tercer inhibidor está en un camión, al sur, en la carretera que tienes al sur. Qué si maldito. Te das prisa, podrías tenderles una emboscada. Vale, muy bien, una emboscada, sí. Está en esta casa de aquí. Está en esta casa de aquí. Dame la misión, hija mía. Esta nos va a dar pasta. Misión de pasta, dame. Párate. Los santitos tienen un alijo enorme escondido en la mina de salud Bright Warden. Armas, munición, ¿ya está? Vamos. Sentamos a lo grande por la ventana, ¿eh, señor? ¿Para qué? Tenemos 4 de 9. No se ve dinero ni nada por aquí, ¿no? Sobre todo dinero es lo más interesante. Vámonos. Vale, misiones más cercanas que tengamos por aquí, a ver. Mira, pues esa podemos hacer. Le hagamos una emboscada, dice. Vamos a repararla. Tú te reías, que decías que aparcado, verás tú. Esto lo saco yo de aquí y salimos volando otra vez.
Atento, atento, que mira que esto despega, mira, mira, mira. Cogemos, ha visto, gracias a nuestro amigo el quad, hemos despegado, sí, está calculado. Está calculado, chavales, los aviones de este juego están mal hechos, eso hay que decirlo también. Que tiene una emboscada, yo creo que mejor emboscada que tener un avión. Aparcado, chavales, mira, mira, luego decimos. Una calidad. Hacha atrás, a ver, miramos, no hay nada. Venga, bien. Y mira, que esto despega, que esto despega. Quita, 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 quita. Esto se ha vuelto loco, que esto se ha vuelto loco. Aparcado. Mira qué pedazo de bazooka tiene ese tío. Tiene un bazooka, nano. ¿Qué haces tú con un bazooka por aquí? Despejado. Whitty estará encantado. No puedo decir lo mismo de la gente que no comparta sus gustos musicales. Al muerte, final muerte, voy a poder muerte. Confiar en ti y todo. Muerte y destrucción. Madre Tengo mía. Otro trabajito para ti qué en fácil, el cubil del lobo si no tienes mucha faena. Nos vemos luego. ¿Ya está? Pues nada, una misión hecha. Buenas, Pedro Esteban, la verdad que sí, buen aterrizaje. Y además está perfecta, mira, además tenemos súper encarada para salir por aquí ya y volar. Las usan para atraer a los lobos y así poder atraparlos. A ver si puedes encargarte del resto. Ahora me encargo del resto, hombre, tranquila. Hija, parece mentira que no me conozcas. Esas no quiero hacerlas, que son las de recoger carne, que son un poco chungas. Aquí tenemos para dos misiones seguidas. Vamos a ir a por esta. Mira, lo saco para atrás, ya nos vamos volando. Nos vamos volando, ya está, mira. Ahora, despegado. Vámonos. La gente que no confía en mis aterrizajes. Están todos calculados. Hay que analizar, tenemos que hacer esta misión. Dice que vayamos a una atalaya, por lo que tampoco parece que sea muy difícil. Un avión, ¿no? Es que tengo un control ya con la avioneta después de aquella misión, Pedro, que no veas. Es que estas avionetas para mí no son nada ya. ¿Cómo estás, Pedrito, que tienes que ir al médico? ¿Estás bien ya? ¿Mejor de lo tuyo? Avión. Ya, pásame, pásame, ya te engancho yo. Un par de flejes. Un par de flejes, ¿no? Que revienta. Ya está, tan fácil como eso, chavales, reventar el avión. Mira qué pista de aterrizaje, chavales. Mira cómo se ve. Te veo por la cámara. Espera. ¡Oh, no! Esos mamones han saqueado el lugar y se escapan con nuestro alijo. Vea por ellos y recupéralo. ¡Rápido! ¡Se escapan! ¿Voy a bajar el avión? Que voy a por el quad, que voy a por el quad, que voy a por el quad. ¿Qué pasa, el avión? Mierda. Mierda, no he podido detenerlo. Hemos perdido. Puta, no pude. Muy difícil con el avión. Buena, Javier. Nos tienen que dar un quad o algo con el avión. Va a ser difícil verlo. De hecho, ni lo he visto. Voy a coger un quad y perseguirlo. Entonces sí. A ver. Te veo por la cámara. Espera. ¡Oh, no! Esos mamones han saqueado el lugar y se escapan con nuestro alijo. Veo. ¡Oh! No, los tenía. Rápido, no. Se escapan. Los tenía, tío, los tenía ahí. Tenía que haber apretado el botón de disparar y muertos. Vamos a perder otra vez. No. Me cago en 10, los teníamos, chavales. Cargo sobre su... Voy a salir, un quad, no tenemos un quad aquí para nosotros. Me cago en Dios, tenía que haber matado en ese momento. Me cago en la hostia, ¿no, tú?
Va a estar difícil, ¿eh? Más que nada porque aparecemos en avión. Nos va a costar bastante, ¿eh? La cagada ha sido esa. Cagada, venir con un avión a hacer esta misión. ¿Quién te manda, Fran? Te veo por la cámara. Espera. ¡Oh, no! Esos mamones han saqueado el lugar y se escapan con nuestro alijo. Vea por ellos y recupéralo. Demota. ¡Rápido! ¡Se escapan! Bájate, rápido. Corre, corre, cabrón. Echa a correr. A ver si bajan por aquí. Cabrón. Mierda. Bueno, más o menos ya sabemos por dónde van a venir. Quad, dame el quad. Cabrón. Si consigo un quad por aquí, un coche o algo. Tenía que ser rápido. Aguento. Van a cruzar por aquí. Están cruzando por aquí, chavales. Hay que os he pillado. Muerto uno. A coger su quad y nos vamos, chavales. Otro muerto. Mucha gente se nos ha quedado el quad que tiene la esta. A ver dónde va. ¿Dónde está el quad? Que al final arreglamos la misión, ¿eh? Acercarnos más, esta arma se va mucho. Mi compañero, ya te tengo aquí. Pues acaso no está muerto, lo pillamos. Muere, compañero, muere. Estamos unos criminales, tú. Toma por culo. Bien, es suficiente. Vuelve al cubil del lobo. Ah, no me gusta. Ya nos podemos ir. Bueno, este Tuani. Pues de lujo, Pedro, que te haya ido bien, la verdad. Me alegro. Dice que tenemos que volver a la boca del lobo. Ahí. Bueno, que para eso vean, vamos a ir rápido y ya está. Nos olvidamos de tener que estar haciendo todo el trayecto andando. Aún tengo aquí mi café, madre mía. Ya está la leche, está pasada desde las 10:30. Vale. El tío de la misión está. Ah, vale, hay que bajar aquí abajo. ¿Dónde está? ¡Vaya! Menos mal que hemos podido aprovechar esta mierda. ¿Todo bien? Maverick informando. Gran trabajo, agente. Vale, pues vaya. Menos mal que hemos podido aprovechar esta mierda en vez de dejar que coja polvo en el búnker. Es muy útil. No puedo creer que atrapases a esos tipos. Pensaba que habrían escapado. Si llegamos a tener a un par más como tú, hace tiempo que nos habríamos ventilado a los sedenistas. Gracias de nuevo, agente. Gracias a ti, hijo mío. Si crees que tienes lo necesario, vamos a siempre. Dame dinero. Y me la aspiro. Vamos a hablar con este. ¿Dónde principales, te has chavales? Metido? Quería hablar contigo. Tengo un trabajito. ¿Recuerdas el Hotel Grandview? Aquel antro del que te sacamos. Necesito que vuelvas allí. Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti. Quieres sacarle la ubicación del cubil del lobo. No creo que nuestro chico resista tanto como tú. Como delate nuestra posición, es nuestro fin.
Vas a tener que darte prisa. Voy para allá. Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo. Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo, ¿en qué nos diferenciaríamos de Jacob? No, no pienso rebajarme a eso. En vez de eso, vamos a hacer lo siguiente. Witty ha preparado una desprogramación, como la que usamos contigo. Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs y poner la que voy a darte. Y después, bueno, veremos qué ocurre. Si todo sale como debería, nuestro chico volverá a la Tierra. De lo contrario, en fin, ya veremos cuando llegue el momento. Agente, ¿podemos hablar? Hay que ir para allí, a ver qué tenemos por aquí más para coger, ni nada. No. La misión, pero la vamos a dejar para luego y la cogemos ahora. ¿Qué tal, socio? Muchas misiones. Pues vámonos. Lo peor, cuando tengas un bus con toda la energía, no queremos comerciar, pero no salía de aquí. No me acuerdo por dónde salía, tú. Es muy fácil, pero salir de aquí. Desagradecidos ante la piedad que os mostramos. Déjeme salir. Tenemos que salir por aquí. Quiero salir, quiero salir. Venga, bien, vámonos con el helicóptero a donde nos manden. Está lejos, ¿no? Sí, 1000 y pico metros, así que está bastante lejos. Compramos el helicóptero. Este de aquí. Bueno, compramos, sacamos lo que tengamos. Y en marcha hacia la zona. Mañana, Pedrito, Pedro. Vámonos. Vamos a tener cuidado porque estoy casi seguro que hay gente, casi seguro estoy. Pero como va a haber enemigo, vamos a intentar. A ver si nos ven ya. Voy a intentar aparcar aquí. Debería estar cerrado. No hagas ruido. No queremos que Briggs salga herido. Haga ruido, ¿sabes? Te advierto que no tengo cámaras en el edificio. Recuerda. Una vez estés dentro, cambia la cinta y deja que la desprogramación haga el resto. Ah, no tengo puesto a seleccionar al tío. Vale. A ver qué talentos tenemos. Tenemos 10 puntos para darnos, ¿eh? O sea, tenemos bastante. Salto aéreo, un poquito más de salud, que estaría bien. Más objetos arrojadizos estaría bien también, que siempre vamos por los justos. A marcarlos. Vamos a mandar al perro para allí para que nos los marque también los que vea. Hay bastante enemigo, ahí tenemos una entrada, mirarlo. Seis cuchillos podemos tener ahora, ¿eh? Ojo. Ya tenemos el primer enemigo aquí, a ver si se para. Pasa. Compañero. Tenemos un franco allí, donde el perro, hay que tener cuidado con él. Voy a subir una, más que nada para coger nuestro cuchillo. Tampoco que me sobren. Cuidado con esto, ¿eh?
sorprende ir a la deriva. Así no nos ve. Y hago el ataque de la F. ¡Me cago en! ¿Qué pasa, gilipollas? Espera, que me ven, cuidado. Perfecto, chavales, de momento, perfecto. Vamos a darle la vuelta por este lado. Pues por ahí no podemos entrar, ¿eh? Pensaba que sí, pero por ahí no se puede entrar. Y cuando una nación que no conoce el hambre ni la desesperación se vuelve loca, estaremos listos. ¿Qué, cabrón? Sacrificaremos a los débiles. Haremos lo que haga falta. Ya no puedo coger el cuchillo. El mundo es débil, sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Que nos vean. Aquí más o menos seleccionando nuestras víctimas. Ahora son descreídos. No podemos hacer. Débiles, frágiles, no podemos hacer nada de ruido. Creo que ese tío viene corriendo, ¿eh? Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos. Estamos silenciados, así que no hacemos mucho ruido. Pero la historia conoce el valor del sacrificio. El sacrificio del rebaño. Pero hay que matar primero al de arriba, chavales. ¿Por qué? Porque el de arriba va a ver los cuerpos. Entonces, si matamos al de arriba ya, una y otra vez, las solucionado. De la mayoría pesan más que las de la minoría. Así hemos vivido. Muerto. Y hemos olvidado. Ya los que nos quedan. Y ahora lo vamos a pagar con creces. La caída es inminente y las vidas de unos pocos importan más que las de la mayoría. ¿Cómo suena esto, eh? Hostia, no llevo silenciador, ¿qué? Hola. No tienes lugar en el nuevo mundo. Pero no lleva silenciado, qué cagada, ¿eh? Tengo lo traspaso. Chávez, lo hemos hecho casi perfecto, ¿eh? Ah, que no, pensaba que el Franco tiene silenciador, ¿verdad? No tenía pasta para comprar el silenciador. Cierto, cierto. Pero bueno, más o menos habéis visto que ha salido casi en sigilo. Más para adentro, a ver qué hay. Hay mucho loot para coger. ¿Alguien por aquí, compañeros? Mira, 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 una caja registradora. Hola, soy Phil. Os envío otra docena. No había mucho dinero, pero bueno, aquí una llave. Pero nos ha tocado el gordo con esos cabrones. Si buscamos una llave, ya sabemos que es para ahí. La encontramos. Mira, ya, mírala aquí. Más dinero, que es poquito, pero bueno. Mejor que nada es. La camioneta llegará pronto. Tampoco tenemos mucha cosa, pero bueno. Vaya mierda de lugar secreto que tenían aquí. Vamos para arriba. A ver dónde tienen a nuestro tío, ¿eh? Guardado. Pero este tiene pinta de ser nuestro, ¿eh? Bitch, estás. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia conoce el valor del sacrificio. Pero es nuestro, ¿eh? El sacrificio del rebaño para seguir siendo. Ah, piso de arriba, que parece que no estaba. Una y otra vez, las vidas de la mayoría pesan más que las de la minoría. Así hemos sobrevivido. ¿Dónde dices, eh? ¿Dónde dices esto? Y aquí tenemos todos los nombres. Ha aparecido. Creo que nuestro tío esté bien, espero, ¿eh? Ahora lo vamos a pagar con creces. La caída es inminente y la
está, tío, no está, ¿eh? Me preocupa porque queda muy poco por mirar. Venga, hasta aquí. Si lo has encontrado, deja que la cinta actúe. Esperemos la nuestra. Buenas, Abraham. Mierda. Veo camionetas hacia tu posición. Jacob sabría que volver. De los de huir, no sé qué, no sé qué puedo meditar. Ahora mismo no caigo. Así termino la pelea.
vale. Esto sí que quita vida, ¿eh? Esto sí que quita vida. Que quiera por el perro, ¿eh? Está despejado. Perfecto. Nuestro perrito. Así se hace, agente. Eres un héroe, al menos para mí. La cosa pinta muy bien para Briggs. Los de Whitetail llegarán para recogerlo. Jacob no volverá a usar el Gran View para trastornar a la gente. Joder, ojalá pudiera ver su cara cuando se entere de que ha perdido su pequeña cámara de tortura. ¿Qué pasa? Ya estamos todavía soñando, me cago en todo. La camioneta que había que ponerle la rueda. No sé, es que no sé qué juego me dice, la verdad. Creo que no. Todo, yo no lo he subido, creo. El juego. Tranquilo, enseguida saldrás de aquí. ¿Pensabas a ver cómo me han atrapado? ¿Eras libre? Tu amigo se tomó muchas molestias en balde. Está bien. Ahora lo sabe. Te lo dije, no eres un héroe, sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. A ver cómo me han atrapado. Es que esto es lo que me fastidia desde el Far Cry 5. A ver, estos sueños están raros. Dice, te mando otro a ver si alguno más se anima. Gracias, Trilo, por el loot, señor. Ya sabéis que son gratis, apoyan un montón al canal. La escopeta me encanta, la verdad. ¡No vales nada! ¡Entrenar! ¡Cazar! ¡Matar! Aparece más gente. Más gente. Sobra tiempo de todas maneras. ¡Mata, mata, mata! Bien, sacrifica al rebaño. ¡Realiza un... ¡Oh, puta, están aquí por cerca! ¡Marro! Aquí no se sale, ¿no? A ver. Aquí no se puede salir. A ver. No, no, que va, que va. El tiempo corre. Mira, que se nos acaba el tiempo, por aquí no es. Corre, Fran, corre, Fran. Mira, mira, qué bugado se ha pegado, mira, mira. Ah, vale, era nuestro colega, creo que hemos acabado la misión bien. Párate, Edgar. ¿Verdad que tú eras menos que dice, qué cabrón? Mundo parezca mejor. Solo tú. ¿Cómo se ha quedado aquí? Puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú. Me ha paralizado, el guarro. Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú lograste su confianza. Siempre fuiste tú. Muy bien. Bien hecho. Superaste la prueba.
Has hecho tu sacrificio. Ahora. Ya fui a Burgos, Edgar, pero por supuesto. Solo. Luego volveré a Asturias y pasaré por Burgos. Eres débil. Ya que vuelva. Y sabes qué les pasa a los débiles. Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. Yo también. Estuve en el McDonald's, creo que es, o Burger King, que hay un centro comercial que está arriba del todo, en lo alto. De abajo hay una gasolinera. Estuve. ¡Eli! ¡No! ¡No! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Espera! ¡Cago en tu puta no. madre! ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiaba en ti! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! Escúchame. Ha sido Jacob. Ya lo hemos visto antes. Ronnie Parker es lo que hace. Y nosotros se lo permitimos. Pero cargué. Busca a ese cabronazo. Encuentra a Jacob. Y mátalo. Vale, te lo juro. O la próxima vez que te vea. Que Dios te ayude. O te mataré yo. Enfada un poco, ¿eh? Yo no sé si estaba la Guardia Civil, ya tanto no me acuerdo. Sé que estaba... puede ser que fuera un carro azul. Sé que ahora estaba arriba del todo y ahora como si fuera un mirador. Estaba muy guay, la verdad. El parking estaba al descubierto. Ha sido lo más alto. Ajá. Ya era hora de que aparecieras. Pero hay cosa más rara. Tendría que ir a por ti. Me preocupaba que te hubieras ablandado. Pero tienes... de demostrar su valía. Solo tenía que entregar a sus milicianos. Pues está bastante lejos la cuerda. Habernos ahorrado muchas molestias. Ah, pues me laca. Eres más persistente de lo que creía, pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Y lo hago encantado. Entiendo mi papel. Soy su sacrificio. Así de sencillo. Se rompe, me cago. Otra vez. Joder, macho, no me dejan dejarme en paz. Digamos que sales de esta, luego vuelves a hacer recados para un adolescente y una ama de casa. Los milicianos no son nada sin Ilai. Está muerta ya, ¿no? No eres nadie sin Ilai. Y nos queda otro allí. Buena cacería. Pero asco de misiones esta, ¿eh? Pero asco de misiones, macho. Y me tocas a los tíos con un golpe y mueres. Que cada vez que ayudas a alguien siempre acaba peor. Y la hay, Brad, la tragedia te sigue. Si quisieras poner a salvo a la gente de verdad, simplemente te largarías. Sería más seguro para todos. Por supuesto, tengo que volver a Asturias, por supuesto. Mi lugar preferido. Llevar. Has cumplido tu función.
nos queda una, ¿no? No, nos quedan dos. El destino es inevitable. Una vez más. Queda otro, chavales, y ya. Coge el AK, que hace más daño. Porque aquí ahora mismo con una bala lo estamos matando todo. Es fácil. Ahí con los lobos, tú. Eres carnaza. Carnaza, porque te hundió todos tus chismes, cabrón. Ahora, menos mal. De Gijón, pues ahí estuve yo también en Gijón. Me gustó mucho, la verdad. Me gustó más que Asturias, Gijón. Siempre lo he dicho, que Gijón me gustó mucho. Mata a Jacob. El pagano está ahí arriba. Hay que matar ya al malo, ¿eh? Promete, chavales. Viene ya uno de los finales. De los tíos. Vamos a ponernos buenas armas. El AK. Voy a averiguar qué está pasando. Toma, averigua eso. Averigua eso, compañero. ¿Tú también? Toma, averigua esto. ¿Eh? ¿Se muere? Quiere matar al desgraciado este ya. Viene otro lobo. Vete de aquí. Está ahí arriba el tío, ¿eh? Ahora sí que sí, yo creo que me voy a traer al lobo. Luego que diga al oso. Ah, no puedo. A ver si vais a morir, esto es igual. Va a dar, igual que va a dar lo mismo. ¡Voy a salir! ¡Cubridme! ¡Firmado! La amenaza está por aquí. A formar, estad atentos y preparad las armas. ¡Alrededor del para edificio! Esta. No, traiga. Me ha visto ya el pavo ese ya con el... ¡Madre mía, tú! ¡Uf! Saludos, Diego, ¿cómo nos están poniendo, eh? Ya como me han dejado de vida, tú. El Jacob este me está viendo, yo también lo podré ver, ¿no? ¡Ah, me lo he cargado! A tu casa. ¡Oma! Mi hermano predijo todo esto. Toma. No sé si habla con Dios, pero... Da igual, él tenía razón. Muriste. La humanidad está... Una vez más en crisis. No importa. Todo lo que avancemos... Siempre encontramos el modo... destruirlo. Babilonia, Roma, los imperios surgen, los imperios caen, América no es diferente. Uy, esa llave. Creemos ser indestructibles. La Segunda Guerra Mundial, la guerra contra el terrorismo.
Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él predijo que harías. Sin saberlo. No tenías ni puta idea. Me vas a morir ya, no hables. Murió. He dicho que la vida sea importante. En el segundo. Aquí pienso el rifle. No, no sé si ahora debería darte las gracias, pero... Bueno, la muerte de Eli ya no habrá sido en vano. ¿Qué pedazo de rifle me han dado? Siento lo que ha pasado, de verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Pero ahora... A ver... Este ya lo tenemos... ¿Pero aún está vivo? Nos quedan unas cuantas misiones para hacer por aquí. O sea, misiones nos quedan... Hemos hecho, mira. En esta nos quedaron por completar. Mira, 3, 48. Nos quedaron por completar 4 misiones solo. Nos quedaron aquí por completar. Vale, que la iremos completando luego. Y aquí nos quedan bastante. Así que vamos a terminar de completar de aquí. Nos quedan aún la mitad. Nos quedan 12 misiones y otras 8 de propiedad de destruir las estas. Así que vamos a darles caña a esto. A la misión de aquí. Vamos a coger un helicóptero. Vamos a coger un helicóptero. ¿Dónde estamos? A ver, aquí hay un helicóptero. No es momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. Tenemos pasta para comprarnos uno ya que dispare. A ver si dispara. Creo que este no dispara, creo. Esto sí, este no dispara. Ah, sí, este también dispara, pero este no. Este no dispara aún. Joder, que quiero un helicóptero que dispare, tío. Ah, pues vámonos con este. Aunque no dispare. Un montón de milicianos de Whitetail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Llevo buen ritmo, ¿no? El problema que hemos tenido entre que está de vacaciones tal y cual se nos ha complicado un poco. Pero ahí vamos, rapiditos. Voy al búnker de Jacob. Pues mira, tenemos que hacer la misión al lado. Destruimos la baliza del lobo y vamos para el búnker de Jacob. Para matarlo ya, al malo. En marcha. Que esta zona ya es nuestra casi. Ya sabéis que todo aquí en directo grabado, ¿eh? Aquí no ha habido... Ni cartón, os habéis perdido nada. O sea, no os habéis perdido ni una misión. Con eso os digo todo, ni una misión. Vas a ver todas las misiones completas que trae el juego, porque no voy a dejarme ni una sin hacer. Ni una no vamos a dejar. Tenemos por ahí cosas que se puedan romper, pues las romperemos, que es lo que más me falta, romper cosas de la secta, lo de la varita de los lobos. Para que cogerse un avión y darse vueltas por ahí y reventar todo conforme lo habíamos viendo. A ver, ¿cuál está antes? ¿Cuál está después? Antes está la del líder, pero de momento vamos a hacer nosotros primero la de allí. Qué guapo lo del agua, ¿eh? Cómo se hace ahí lo de las riadas. Ahora, pues aquí tenemos que romper la baliza. Como esto nos dispara, nos tocará bajarnos. Creo, no puedo tirar dinamita desde aquí, ¿no? Nos toca bajar. Encima hay enemigos. Voy a dejarnos un poquito. Mi helicóptero, cabrones. Cuidado, ojo. Voy a hacerte puré.
Está aquí, eso, cabrón. Vale. ¿Llega? ¿O qué va? Ahora sí he llegado. Ahora sí. Nuevo alfa, nuevo alfa. Pues yo creo. Así que murió. Esto hay que decir que dan más pasta, ¿vale? Pues eso los mato, que es un lobo alfa, creo. Tiene de lobo por dos. Ah, no, es un lobo normal. Hay todos muertos. Y darme pieles. Vamos llenos, habría que haber vendido pieles, eh. Iba a soltar, pero al final me decidí a no soltarte. No queda ninguno más, no queda ninguno más. Vamos a coger munición. Pero para aquí tampoco hacemos nada. Vámonos, chicos. Terminada la misión. Vámonos a por Japo. A por Japo. Japo. Jacob. Vamos a reventarlo ya y ya nos quitamos al malo del medio. Está en un búnker, por aquí. Mira el búnker donde está. Vamos a aparcar aquí. El arsenal es una puta fortaleza rebosante de santitos. Entrarás con la llave de Jacob, pero eso es lo fácil. Es que se va el helicóptero solo, mire. Eli tenía planos del lugar. Los estudiaré y veré si averiguo dónde pueden tener a Pratt. Vamos a ir con la silencia, ¿vale? Porque pueda pasar. Ten cuidado, agente. Al menos tampoco por hacer, no hacer tampoco mucho ruido. Prende que no haya nadie, ¿no? Por aquí. Se puede estar en una entrada, ¿eh? Está en una entrada a su búnker. La entrada será la que nos señalas, supuestamente. La veo. Estaba en este lado. Abrimos el paracaídas. No he visto ningún enemigo, pero... del nuevo Edén. Sois los guerreros del proyecto. Ojito por si acaso. Debéis prepararos para lo que está por llegar. Aquellos que fueron abandonados vendrán a por vosotros. Los desesperados, los egoístas, los pecadores. Todos querrán lo que es nuestro. Intentarán arrebatárnoslo. Pero balas que resisten algunas veces, ¿eh? Nuestra gente y nuestros recursos son muy preciados. Tendréis que defender la semilla de la humanidad con vuestra vida. Las puertas del Edén deben permanecer cerradas. Hijos míos, el enemigo es poderoso, pero nosotros somos más fuertes. Hay que tener cuidado con esos dos de allí, que metan los puntos. Hijos míos, mis elegidos. Si estáis escuchando estas palabras, es que la caída ha comenzado. El siguiente capítulo de vuestras vidas. Habéis sido elegidos para un problema. ¡Habrá que subir! ¡Ayudadme! ¡Ayudarlo, ayudarlo! ¡Esto es por matar a Jacob, monstruo! ¡Oye! Los egoístas, los pecadores. Vale, lo de la entrada están todos libres, pero no. Lo que es nuestro.
intentarán arrebatárnoslo. Recordad, nuestra gente y nuestros recursos son... Hay nada para coger, vale. Vamos. Tendréis que defender la semilla de la humanidad con vuestra vida. Las puertas del Edén deben permanecer cerradas. Hijos míos, el enemigo es poderoso, nosotros somos más fuertes. Vamos para entrar donde está el malo. Voy a ponerme los cuchillos aquí, equipados, por si acaso. Vale, creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del búnker. Si vas a rescatar a Pratt, empieza por la sala de control. Estará todo cerrado, pero si vas allí primero, podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Vosotros seréis los creadores del nuevo Edén. Sois los guerreros del proyecto. Debéis prepararos para lo que está por llegar. Tengo que pegar en la cabeza para que muera, tú. Los, aquellos que fueron abandonados vivan a por vosotros. Los desesperados, los egoístas, los pecadores. Todos querrán lo que es nuestro. Intentarán arrebatárnoslo. Recordad, nuestra gente y nuestros recursos son muy preciados. Vale, cobarde. Tendréis que defender la semilla de la humanidad. Las fuerzas deben permanecer cerradas. Puertas de presión selladas. ¡Voy para allá! ¡Vale! Venga, ven. ¿Viene ya o yo no? Voy a darte caza. Cierre iniciado. Puertas de presión selladas. ¡Pecado quedará expuesto! Lo peor. ¿Dónde está el tío ese que venía por mí? ¿Cómo? Sacarlo, que no tenemos tampoco mucha para. Lo siento. Por favor, no me mates. Por favor, lo siento. Por favor. Cierre iniciado. Puertas de presión selladas. Me gusta en altar el maricón aquí. Montado. Cabrón. Ahora. Puertas de presión abiertas. Lo peor que... ¡Joder! ¡Allá voy! ¡Nueva mira! Pero cobarde. Tenemos a alguien para rescatar, no sé quién será. ¡Corre a casa con tu mami! Laboratorios. Yo me ocupo, atentos y preparados. Pues vaya. Ha durado mucho, muchacho. Me gusta abrir todas las jaulas. No me gusta que haya jaulas por aquí. ¿Más abierta? ¿Vamos a continuar? Mira todo lo que están haciendo con los lobos, ¿eh? Y bueno, alguna encontraré magia, pero no. No mató. ¿Eres tú? El tiempo te matará. ¡No! ¡No! ¡No me dejes! Dijo que era débil. Que me lo merecía.
Igual tenía razón. El tiempo te matará. Igual. Me lo merecía. ¡No! ¡No me dejes! Igual es así. Se mata. Igual es así. Igual es así. ¡Igual es así! Vale, te ocultaba, párate. Dale, 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 quiero basta. Madre tú. Me hicieron fuerte. Y ahora ellos son débiles. Charraco lleva tú. Y a los débiles hay que sacrificarlos. Hala, corre para salir de aquí. Hay que irse. Hay que irse. La que me ha liado, el guarro. Vámonos. Este lugar. ¿Sabes lo que es? ¡Bájame, Dios! ¡Mierda! ¡Es el que mató a Jake! El tío este que está haciendo, ¿no? Ya, Lucy, me he matado a todos. ¿Qué cojones está haciendo ahí? Venga, vamos, va, venga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eres tonto o eres tonto? ¿Me voy de aquí y lo dejo aquí tirado o qué? Vamos, venga, va. Se le ha quedado bugueado. Bueno, que por aquí no es directamente. No se puede salir. Por aquí. A ver, pues no salimos de aquí. Por aquí, a ver. ¡Rápido! Venga, venga, vamos, venga, va. Puertas 2, 3 y 5 afectadas. Ha parado un poco, que no nos siga. Fallo del sistema de contención. ¡Hijo de puta! ¿Estás delirando? ¿Dónde? Vamos. Estamos. Te metes por medio. Bueno, mierda, que me matan, mierda. No, no, me joda. Salvarte. Por aquí, vamos, vamos. Ya estamos para allí fuera, vamos, venga. Vamos a estar a punto de salir. Buenas, Carlini. ¿Cómo va? Sí que me... Voy a salir del búnker, tú. Vamos, compañero. Evacuación.
sal. Bien, salimos, chavales, menos mal. Esto también, ya a las 12 y cuarto nos vamos a ir también enseguida ya. Vale, le hemos derrotado al final. Nos queda ya el último malo solo. El último malote nos queda por derrotar. Montaña de White Isle liberadas. Sí, señor. Pero bueno, aún nos quedan misiones por hacer. Nos quedan 12 misiones por hacer aquí y otras tantas en el, y otras 4 en el de abajo. Y luego ya pasaremos a hacer la siguiente. Todos dimos con Whitetail de una forma u otra. Pero lo que nos unió fue la pérdida. Familias. Ahora van a prender fuego al pavo. Amigos. Eli nos devolvió una pizca de eso. Nos enseñó que solo podíamos apoyarnos entre nosotros. Era mi amigo. Lo echaré de menos. Tú y todo lo echaremos de menos. No fue cosa tuya, Eli lo sabía. Eli creía que si resistíamos, si esperábamos, los edenistas desaparecerían. Pero no. Ni de puta coña. El cáncer no se va. Crece. Se propaga. Hay que extirparlo. ¡Sí! ¿Esos satitos creen que el fin del mundo está cerca? Pues para ellos sí. Hoy es el fin de los edenistas. No pararemos hasta colgar de esos árboles a todos esos hijos de puta. Hijos míos, un sello se ha abierto. Jacob se enfrentó a todo. A nuestros padres. Al gobierno. A mí. Pero sobre todo él mismo. Los demonios que trajo tras la guerra lo consumieron. Se consideraba un arma. Sin propósito. Un guerrero sin legado. Pero miraos. Sois su legado. Estáis dispuestos a proteger a nuestra familia de la caída. Y a purgar el pecado de nuestro hogar. Y lo haréis, hijos míos. Purgaréis a los pecadores de nuestro hogar. Espérate que está cagando mientras habla tú. La muerte de Jacob no será en vano. Pone fuerte el tío, No hay lugar seguro, pero en el cubil del lobo tienes más opciones de vivir. Muchas gracias por dejarme este sitio, hombre. A ver, vamos a ver todo lo que tenemos y todo lo que nos han dejado. Jacob tenía razón. Las cosas no más que 300 euros que nos han dado. Ogro, vale, bien.
Vale, esta parte ahora sí que sí, ya está destruido, ¿vale? Nos faltan 10 misiones, 10 misiones de aquí. Y 7 de destruir torretas de esas de los malos. Bastante guay. Vamos a las balizas que nos faltan por destruir. Que si queréis, mientras hasta que se hagan y media, vamos, faltan 10 minutos, vamos a destruir unas cuantas, va. Las armas de la secta se merecen otras manos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que nunca te rindes. Es más, seguro que ni sabes lo que... Ya podemos comprar que tengan... A ver, vamos a comprar alguno guapo. Este es más chulo, así que compramos el más tocho de todos. ¿Qué significa eso? Bueno, chavales, que ahora sí que tenemos para disparar. Ahora sí. Con Johnny enterrados, ya solo nos queda Faith. Ya sabes qué hacer. Dutch, cambio. Tenemos tanto bombas como misiles. De lujo. Ah, creo que corre más, incluso. Que me la cargo, tú. Hola, Gerson. Mi héroe. La secta se ha instalado en la cueva Howling. Están cazando lobos y preparándolos para convertirlos en jueces. Andarán bien equipados. Yo digo que hay que quitarles lo que tengan. Vale, voy para allá. Enseguida voy para allá. Podemos destruir desde el aire, supongo. ¿Cómo dispara esto, tú? Joder. Ahora sí. Vamos a bajar aquí a hablar con este chico, con esta chica. Nos va a dar otra misión. Era de dinero. Bien. Dos menos y quedan dos. Jacob ha muerto. No sé quién llevó el barco dragado. Soy yo. No sé quién llevó el barco dragador a la casa de Roy, pero bastó para que... ¿Dónde te vas? No sé quién llevó el barco dragador a la casa de Roy, pero bastó para que él recogiera los bártulos y se fuera. Debió de pensar que el búnker estaba en peligro. Seguro que está completamente inundado. Otra cosa para ir a ver. Bueno, vale, nunca, ¿no? Pensé que lo diría, pero eres mi agente favorito. Más misiones para hacer, a ver qué tenemos por ahí. Baliza para los lobos, vamos a por ella. Oye, cuidado con esto, ya, mira cómo corre, ¿eh? Este helicóptero, este sí que tira. Que tiene que ser esta. Nos recoge los animales atropellados. Las balizas que nos quedan. Esta tiene que ser. La más lejana.
con la última varita, ya no la dejamos ya, esta misión es terminada. Y supuestamente podía, yo creo que podría haber aparecido, a ver, por allí. Vamos a tomar por saco. De hecho, voy a venir aquí y cogemos un helicóptero que está aquí. Buena, Félix. Vale, hasta mañana, Félix. Nos vamos a ir todos enseguida yo. A y media también nos vamos a ir nosotros. Acabaremos con el directo ya. Que mañana también me toca levantar tempranito. A ver, ¿dónde está? Sacar un helicóptero. Aquí lo puedo sacar el mejor. Porque no tengo dinero. De hecho, vamos a vender también aquí ya que estamos los botines. A ver cuánta pasta nos dan. 6.000. Está bien, 6.000, chale, todo lo que hemos cazado hoy. Helicóptero, porque no me lo ha sacado. ¿Eh? El helicóptero, mira, menudo bug hemos encontrado, chavales. Lo trae, pero no trae. Conducir. Sí. Enviando vehículo. Y no está. Vaya tela, vaya. Este tampoco aparece este. Vaya triunfazo hemos hecho. Vamos a poner el avión entonces. Vaya triunfazo que no nos sale el super helicóptero. Más que nada por no dejar una misión ahí de. Por medio. A ver este. Tengo duda de ver quién es el pedazo de loot. De buenas, Frank, ¿qué tal? Buenas, que se ha dudado Navia. Pues mira, bien de momento. Terminando ya el día de hoy. La última misión del día. Pues creo que iba más rápido el helicóptero que este avión. La veo la varita. Ahora sí. Nos quedan 4, a ver si las vemos por aquí por el aire y las destruimos ya que estamos volando. Pero se ven muchas más balizas por ahí, ¿eh? Quedan 4 por romperse. Y todas estaban por la montaña, ¿no? Creo. Si no me confundo, casi todas. La buena noticia es que te has cargado bastantes de esas balizas para lobos. Y la secta lo va a notar. Pues la espero. Es que hay 10 de esos putos trastos. Así y no tengo ni idea de dónde están las demás. Tendrás que localizarlas. Pero en cuanto te las cargues, vendrá de maravilla para acabar con los jueces. Buena suerte. A ver si hay más algún pelotito rojo por ahí. Nos estrellaremos, verás. No quiero ir muy alto, porque si vamos muy alto no vamos a ver el pelotito rojo. No queda ninguna. Tiene que ver que tenga como luces rojas, a ver si hay más alguna. Esto aquí no es. Pero un poco más por la montaña, tampoco es.
Estación cerca de cromo de béisbol había por aquí. No sé, YouTube hoy no va bien. Ahí va mierda. Yo me maté. Ay, ay, que me mato. Lo sé que YouTube no va bien hoy, lo sé. Por eso digo que me sigáis en las redes sociales, ¿vale? Que tenga redes sociales, que me sigáis ahí. Porque siempre publico cuando empezamos los directos. Nada, no ha habido suerte, chavales. En este tramito no hemos encontrado ninguna, así que vamos a... a suicidarnos. Todavía estoy liado, Malaquita, ya terminando. Ya con, con esta muerte que hemos tenido ya creo que lo vamos a dejar. Bueno, ya me tengo que levantar bastante, bastante tempranito. Así que me estaba alejando, así que si sí, vamos a aprovechar para despedirnos en el avión. Y nos vemos mañana, ¿vale? Mañana habrá vídeos, ¿vale? Seguramente por la tarde, porque no estaré en casa. Así que mañana habrá dos vídeos y luego el directo de la noche, ¿vale? De las 10:30, como siempre, que se nos vaya. Así que nada, chavales, muchas gracias por haberme acompañado en el directo de hoy. Y nos vemos mañana, chavales. Chau, 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 chau.